Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla. Yo soy Alex. Y hoy traemos algo diferente. Es que yo hace muchos años miré a un señor que contaba una anécdota que se llama 5 pesos de queso. Y yo quiero que la Ale la escuche y reaccione. Vale. Y obviamente pues yo la voy a acompañar, voy a estar de metichona por si no le entiende algo. Entonces esta reacción va a ser solamente de Alex. A ver cómo reacciona a la anécdota de Marquitos. Os recordamos que por aquí abajo vamos a dejar nuestro Instagram, estamos compartiendo muchas cositas. Y aparte notificamos cuando salen los vídeos aquí en YouTube para que seas de los primeros en verlo. Así que seguidnos por ahí. 5 pesos de queso. Quería ir un viernes, estaba lloviendo, bien machín. Entonces dijo mi tesoro, tesoro, ¿qué íbamos a hacer? ¿Quién es la tesoro? Mi señora. ¿Cómo se llama? Lourdes, María de Lourdes, Valdenegro, Pañuelas. No, entonces me dijo mi tesoro, ¿qué íbamos a cenar, tesoro? ¿Qué íbamos a cenar? Le dije, pues nada, el refrigerador para el coco tiernito, no tiene más que pura agua, le dije yo. Ah, bueno. Y no, dijo, vamos a ver, dijo, a ver qué tiene. Y mi tesoro, pues, se levantó. Y entre los dos vimos el refrigerador y sí, vimos que había, pues, 3, como 4 tortillas. Había una lechuga entreseca, unos tomatitos y cebolla y todo eso. Y dijo, tesoro, vamos a hacer unas envueltas. Unas envueltitas, pues, de esa enchilada, así se le, aquí se llama. Ah, le dije, pues, ¿cómo las vamos a hacerla? Y la hicimos entre yo y ella, la pusimos a mi tesoro, ¿sabes? Y ya que la hicimos, dijo mi tesoro, ¿sabes qué? Tesoro, le falta el queso. Con una pizcadita nomás para que le dé el punto y el saborcito. Tesoro, estás loca, le dije, ¿dónde vamos a ver queso? Es viernes y no, tesoro, no hay queso. Ándale, mira, de la lavadora yo saqué 5 pesos, 3 monedas de a peso y una de 2 del cono. Ándale, tesoro, ve. Mira, tesoro, le dije, voy a ir para no ser el primer disgusto que tenga contigo. ¿Se ha peleado con el tesoro? No, tenemos 15 años de casado y un disgusto no lo hemos tenido. ¡Ostras! Ah, pues entonces me fui, oigan, la bici yo. Me fui al queso, fui a un supermercado, pues. Ah, bueno, fui a un supermercado yo y ya que fui al supermercado, llego a los lácteos. Está muy caro. Y llego yo, que era viernes de quincena, así estaba de gente. Y llego yo, hago cola, sí, había un chingo de gente, 2, 3. Y entonces llego yo y dicen, 300 de salchicha, 200 de jamón, 150 de queso amarillo, rápido, el que sigue, rápido, 100 de tocino, el que sigue, rápido, me da 5 pesos de... ¿Qué? Mira tu madre, dije, y la gente atrás de la cola y... ¡Qué vergüenza! ¿Me da 5 pesos de queso? ¿Lo quiere para alguna trampa o qué? Me dijeron, mira, porque sí, sería un poquito, pues, o sea, es la pobreza lo que le estén... Me dieron una tirita así, mire, una tirita como así, una tirita machina así, y ya que me la dieron, dale, pues, ahí le va, la agarré yo, y ahí voy, oiga... A las cajas. Ahí voy a las cajas yo. ¿Te lo venden 5 pesos de queso? Pues sí, yo creo que sí. Ellos te venden lo que tú le pidas, me imagino. Sí, cuando yo voy a la tienda y a veces le pido 5 quesos, me dice la señora, pues ya ni te lo peso, te lo doy así. Y eso que es un abarrote. Pero ahí voy a las cajas yo a pagar. Como era quincena, veo todas las cajas yo. Venga, turroña, dije yo. ¿En cuál caja me acomodaré? Chingue su roña, me voy a comer en aquella. Ah, bueno, y ahí voy yo con los 5 pesos de queso. Llego, me la acomodo a la caja más pioja. Así le llama uno, pues a la más. A la que menos vale, más sola. Ah, ok. Entonces llego yo y me la acomodo. ¿Sabes? Y la señora tenía un montón de mandado. Tenía mucho mandado. Bueno, mucho comparado con la otra, porque ahí me acomodé yo. Y entonces llego yo, me la acomodo. Y la señora, cuando llego yo, la señora va a pagar, ve y me mira. Y yo pongo el quesito en la banda. Y me mira la señora. En eso me pone, oiga, un paquete de salchicha, como de 100 salchichas, a un ladito donde tengo el quesito yo. Entonces la señora me mira a mí, mira el queso y mira sus salchichas. Y me dice, a ver si no nos equivocamos con el mandado. Me dice, mira, turroña, toda. No, porque voy a sentir, oiga. Es lo que le digo, o sea, el rechazo. Mande. Ay, qué feo. No, me sentí muy mal. O sea, muy la frío, forma que dije yo, 5 pesos, qué bárbaro. O sea, la pobreza, pues lo que le narro yo, pues la pobreza es fea, dijo la señora. El que sigue rápido, ya que pagó la señora, ¿qué va a pagar? Y yo tenía el quesito y el que sigue rápido. Y en eso que me habla un camarada, ese Marquitos, ¿qué hola? Le hago yo. Y la banda jala, oiga, y se traga el queso. Los 5 pesos quedó entre la banda. Y quedó pura leche. Venga, tu madre.
Entonces dijo, ¿qué va a pagar? Rápido, el que sigue, porque tengo mucha gente. ¿Y qué voy a pagar? Le dije, pues sí. Ya no, nada, nomás venía a saludarla. Era la Claudia, una muchacha de aquí de la otra colonia, de la otra cuadra, era la Claudia. No, nomás le venía a saludarla y la saludé. Y me fui para la casa yo. Con mi tesoro, llegué con mi tesoro y me dijo mi tesoro. Tesoro me dijo, ¿y el queso? Tesoro le dije, no había queso. Había puro queso fresco, le dije yo. Puro queso había fresco para rayar. Digo, para rayar no había. Así no lo vamos a comer, tesoro. Así no lo vamos a comer, no hay problema. Y, ah, bueno, así no lo comimos. Al otro día, ya se murió ahí. Al otro día yo estaba trabajando con el Chava Gutiérrez, un señor aquí. Habían agarrado un trabajo más o menos, chingadera. Y ese era un trabajo de un techo. De un techo, pues, de... ¿Usted se dedicaba? Yo, sí. Pero a ver que no hay jale, pues, es la bronca. Ahí se ve de chingadera, había jale. Ah, bueno, entonces yo eché el techo, oiga. Echamos el techo y me dijo don Chava Gutiérrez. A ver, Marquito, ¿cuánto le debo? Son 6,800. ¿6,800? Sí, son 6,800. El señor me dio puro billete de a 20. No es mucho dinero, pero en billete de a 20 sí hizo un volumen muy grande, muy bueno. Ah, bueno, entonces me fui yo, oiga. Salí cuando el señor Don Chava me dio el dinero, los 6,800. Le pagué 1,800 a la gente, me quedaron 5,000 pesos libres a mí. Me quedaron 5,000 pesos. Me acordé del queso. Dije, el queso, como que el señor me iluminó. ¿Qué señor? El señor de arriba, el Diosito. ¿Qué señor, dice? Ah, bueno, entonces me dijo, el queso, dije yo, agarré la bicicleta, oiga, y me fui otra vez a la tienda, ¿cómo le dije? ¿La tienda qué? Al supermercado. Al supermercado, bueno, sí, para no mencionar nombre porque está cabrón. Ah, bueno, me fui yo a la tienda con los 5,000 pesos y llego al mismo supermercado y yo miro a las mujeres a las que me despacharon. A los lácteos, llego a los lácteos otra vez y llego yo y me dicen, yo oigo que dicen, ahí viene el del queso, yo lo despacho. Inga, te dije yo, y llego ya a la vetrina, oiga. Pobrecito. Sí. ¿Cuánto va a querer? Espérense, le digo yo. Me fijo en la vetrina y estaba como una llanta de esa, mire, de esa del carro ese, así una llantona de queso amarillo. Y le digo, ¿me da ese queso? ¿Cuál? Ah, no, oye, porque cuando vine por los 5 pesos me decía que cuánto, qué rápido, qué quería. Ahora que quiero esa llanta, no, oye. Oye, pero vale 800 pesos. Usted deme la llanta, no, usted deme la llanta. Ah, bueno, me dieron la llantona, oiga. La subieron entre las dos mujeres, esas del que tiene un tapabocas. La subió entre las dos a la báscula. Mire, la báscula dio como 5 vueltas. Gato. Oye, yo nunca habían tenido un queso de ese, bro. Ah, bueno, cuando ya me lo dieron, lo agarré y me lo llevé rodando a las cajas, rodando me lo llevé yo, por entre los estantes ahí, yo rodando, ¿qué? Llego yo, oiga, a las cajas, y cuando llego a la caja me pongo así, en el queso. ¿Sabe por qué lo llevé rodando? Porque tiene una tela, pues no creas que se ensucia. Ah, bueno, yo llegué con el queso rodando, me lo traje por todas partes y me quedé así. Esperar a que yo no tenía apuro, a prisa, no tenía apuro. Entonces dijeron, ya que se ocupa la caja, agarré el queso, oiga, como la llanta esa, y lo trepé a la banda. ¿Sabes qué hizo la banda? ¡Trágatelo como te tragaste 5 pesos ayer! Yo le puse la venganza del queso. Y cuando me trajeron el queso, le repartí a toda la cuadra. Como pastelitos, los triangulitos. ¿Sí, va? ¿Qué así, Flores? Así, triangulitos. Porque yo coopero con todos, pues. Qué bonito. Ay, a todo mundo, a mi suegra, a mi mamá, no, hombre. Mucha gente hizo quesadilla ese día. Quesadilla. Marcos se encuentra enamorado de su tesoro, como él la llama, y es nada menos que su esposa, María de Lourdes, con quien comparte sus días de pobreza y quien no le reclama nada y siempre lo apoya en los momentos buenos y malos. Ellos tienen 3 hijos a quienes educan con amor y risas, ya que es principalmente la alegría lo que reina en el hogar. Informó Debate. Muy bien. Oh, muy bien. Pobrecito, le trago los 5 pesos. Qué triste lo que... Ay. La vergüenza que ha de haber pasado al señor para pedir 5 pesos y que encima se los trae la máquina y que la señora no lo venga. Pobrecito. Pero me ha gustado mucho que, a pesar... Es que la gente pobre siempre es la más humilde, oye. Fíjate, compró el quesito y le repartió a su cuadra.
Qué bonito. Ah, pero es que dicen que a veces los que menos tienen son los que más dan. Ajá, es cierto. Uh-huh. Sí, eso lo he visto yo mucho en la calle también. Pero qué buena anécdota, ¿no? Sí. Y el señor así muy... muy alegre, ¿no? Sí, como que se lo estaba pasando mientras lo contaba. A lo mejor pasó la vergüenza en el momento, pero luego al contarlo pues le quedó una muy buena anécdota. Claro. Aparte creo que este señor se hizo muy famoso y luego le dieron ayudas, según yo. Mire, sí. En su tiempo, no sé ahora dónde esté o cómo le esté yendo y eso, pero en su tiempo creo que sí lo ayudaron. Y creo que hizo otro chiste, otra anécdota creo que también contó, pero... pues ya no le pegó como esta, ¿no? Como esta sí que se hizo. Esta fue la primera, ¿no? Sí. Ah, pues está muy guay, me gusta. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me gusta, suscríbanse, compártanlo. Y favoritos, quiero aclarar que yo a la tienda no voy a comprar 5 pesos de queso. Va a comprar 10. Voy a comprar 10. Yo no mando a comprar 10. Sí, pero porque me dan un buen trozo y como solo come ella... pues le da para 2 o 3 veces. Es que yo nada más lo uso para las pesadillas. A veces incluso se te pone malo. Y se me 10 pelea. Pesos. Pero bueno, yo porque compro así de poquito porque yo no compro. Solo como 10 pesos. Pero bueno, sí me ha tocado pedir 5 pesos de queso. Y me ha dicho la señora que eso no me lo puede dar. Sí me ha tocado. Por aquí abajo vamos a dejar nuestras redes sociales. La de Berlini, la mía y la del canal por aquí. Activad la campanita para que os notifique los vídeos que vamos a ir subiendo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!